La famosa actriz Cam Yaman compartió recientemente el papel principal con Ozge Gurel en la serie de televisión Mister La Actriz, que hizo su primera experiencia televisiva con la serie de televisión Gonul Isleri en 2014. Luego protagonizó series de televisión como Inanna Ask, Which We Didn't Love, Full Moon, Early Bird. La actriz, que estaba en la agenda con su nueva serie en Italia, dejó boquiabiertos a todos. En primer lugar, la actriz, que participó en el anuncio de pasta rodado por Ferzan Ozpetek en Italia, firmó después otro proyecto que encantará a los fans italianos. El actor, cuyas palabras se pronuncian a menudo en la prensa turca, esta vez provocó un terremoto en Italia. Tras la serie, que Cam Yaman estrenará en Italia, que acordó con una productora, los fans quedaron encantados. La actriz, que tuvo un nuevo avance en su carrera, apareció por primera vez en un anuncio de pasta filmado por Ferzan Ozpetek, y luego los proyectos no se detuvieron. Cam Yaman creó terremoto en Italia esta vez. El actor Yaman, que lleva 2 años negociando con diferentes marcas en Italia, ha tenido un buen comienzo en su carrera. Compartió el papel principal de Viola Come il Mare con Francesca Chigemi. Récords de calificación rotos. Viola Come il Mare, emitida por Canale 5, batió récords de audiencia con su primer episodio. El primer episodio de la serie, que se emitió en Italia, garantizó romper el récord con 20,4 puntos de rating. Policía Francesco Hierro. El famoso nombre da vida al personaje del policía Francesco De Mir en la serie. La actriz comparte protagonismo con Francesca Chigemi en la serie. El lanzamiento de la serie se llevó a cabo el pasado día en el Festival de Cine de Venecia. No olvides suscribirte a mi canal para más.